que estoy aquí sentada. Como vieron, ahora vine caminando al pollo. Así que me senté un rato. Me senté un rato, como dicen, 5 minutos, Mickey Way. A descansar un ratito aquí. Y pues ahorita ya me voy. Me estoy tapando porque hace mucho calor. Entonces pues ahorita ya agarro caminito otra vez. Y pues que tengan un lindo viernes ya. Lindo viernesito ya. Fin de semana se acerca. Bye. Pues aquí sigo todavía descansando. Pues un ratito, no está lejos, ¿no? Entonces pues aquí sigo todavía. Miren que ya vengo aquí toda cansada, bloqueada, pero pues es que ya hace bastante que no camino, amigos, y pues ya aquí vengo con la lengua de fuera, como digo, y ya, ahí vamos ya llegando, pues ya mero más bien, ya merito. Miren pues amigos, ya hace ratito que llegué y ya hice la mezcla de mostaza, pimienta, sal de ajo, aquí está, y sal, ya están aquí lavaditos, miren, ya los voy a empezar a pasar por esto, y ahorita pues ya lo vamos a hacer, porque miren, ya son las 12, ya no los voy a dejar reposar, pues, los voy a ir haciendo. Ya está aquí, miren, bien amarillito el pollo de mostaza, y la verdad huele muy rico, me encanta el olor que está desprendiendo este pollito a la mostaza. Así me acabo el pollo y una sopa de semillita. Miren mi tatuaje. Mi tatuaje con pluma. Mi tatuaje con pluma. Bueno, pues provecho si van a comer igual que nosotros. Hola, muy buenos días, ahorita es sábado, miren, pues andaba limpiando el refri de aquí también de la casa, pues ya no les mostré porque pues ya saben cómo lo limpio, bueno, y ahorita pues sí, le di a profundidad, miren, de hecho quité los estantes, miren, pues aquí tengo ya los estantes del refri y estas también donde guardo cosas. Como les digo, pues aquí está ya limpiecito y ahorita pues ya voy a empezar a guardar lo que compré, un poquillo de mandado que hacía falta. Entonces pues ya voy a empezar a guardarlo y así, terminando pues lavando lo de mi hijo que pues ya llegó. Entonces pues ando lavando lo de él y así, amigos, lindo sabadito ya, sabadito 12 de mediodía. Está bien suave. Ya te tomé. Escúrrele bien el caldito, te digo. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este vlog, a este videito. Ahorita ya es lunes 29 de julio y ahorita pues acabamos de llegar de la... Bueno, en este día mi papá tuvo consulta de la terapia, entonces pues fue a las 9 de la mañana y pues sí, así es amigos, pues ahí andábamos en la terapia, después salimos ya, ¿qué será? Como las 11, 11 y media más o menos, y pues nos fuimos a desayunar porque aún no desayunábamos y así amigos nos fuimos a comer una rica cabeza y entonces pues ya... Ahorita pues ya dejamos a mi hermana en su casa, a mi hermana Raquel, y ahorita pues ya llegamos aquí, ya es 2-3 minutos para la 1 de la tarde, ya va a llegar mi hermano, mis hermanos a la comida. Bueno, pues ya llegamos y ahorita pues que tengas una linda tarde, porque ya es tarde, bueno, para mí es tarde, pero pues una linda tarde, un lindo día, según veas este video, o una linda noche. Nos estamos viendo más tarde. Tío, pensé que habías dejado la llave. Dije, ¿por dónde? Ay,
¡Qué caro! ¿Y en cuánto? ¿5 nomás? Pero está... 249. Aquí andamos en la Soriana. Soriana. ¿Dónde está esa de las fotos? Ah, ya, creo que... Mira. Ah, este sí me queda. 400. Sí me queda este vestido. Está bien fresco. Fresco como la lechuga. ¿Y este también? Miren esta freidora de aire. Miren qué bonita. De la marca Tefal. La verdad sí se me antoja. He visto pues que muchas cocinan en esas. No sé qué tan buena sea ni nada de eso, pero se me antoja. Miren esta cafetera. Miren, ya ahora ando un poco ronca. Poquito nomás. Este, ya próximamente pues se acerca el frito. Entonces pues una buena cafetera me hace falta. Pero pues aquí ando viendo y la que me gustó pues este es el precio. Ay, coñita bolsa. 370. Miren pues las velas, miren qué bonitas, esas dicen que huelen bien rico, la verdad nunca he comprado. Y miren estas plantitas que están aquí abajo, miren, me gustó, me encantó. Pero miren qué hermosas, pero el precio pues. Igualmente miren las cazuelas, la verdad a mí ya me hacen falta unas buenas cazuelas. Pues las que tengo pues ya no me sirven, me gustaría una más pequeña. Y una más grande, así miren, una como esta. O más grandecita, porque pues a veces que pues necesita uno, este, pues hacer comida, más bastantita comida. Entonces pues sí me hace falta una más grande. Y una medianita, así como para el huevo. Esa, miren, esta como que me está gustando, pero pues miren el precio. Pero sí me gustan. Creo que son buenas esta marca de Falt. Creo que sale buena, así que, pues, esta también me gustó, miren. Esta de mango tipo madera o madera más bien, no sé si sea madera, pero miren. Esta me gustó también bastante. Miren, pues, que aquí ya nos pasamos también a la panadería de aquí, de la misma Soriana. Este, pues, ya aquí era que como las 9:30, así que... Pues estábamos viendo que llevamos para cenar. También agarré unos panes para hacer unas tortas del Chavo del 8, ¿no? Ahorita que lleguemos a la casa. Y pues un panecillo así pues como de postre para mí, mi esposo, mi hijo. Entonces pues aquí andamos viendo a ver qué panes cogemos. Y ya pues ya nos vamos. Como les digo, ya es tarde. Y pues miren, ya aquí ya voy a pagar. Y pues ya nos vamos a ir porque ya creo que somos casi de los últimos. Ya pues ya no hay, ya ni hay gente casi, miren. Y este pues ya andamos aquí de salida. Miren que el clima está bien agradable, miren. La noche tan bonita, miren. Hola amigos, amigas, muy buenas noches. Ahorita pues es martes. Martes ya por la noche, ya son las 9:30. Y vinimos pues... a un mandado aquí a Soriana, pero pues no encontramos lo que queríamos, lo que andamos buscando, y aprovechamos para comprar unos panes. Miren, me va como una oreja, me encanta la oreja. Este es de puro, está bien infladita, miren qué rica. Es de pura, ay, ¿cómo le llaman, hijo? No sabes. Bueno, el punto es que está bien rica. Me voy a comer la mitad de la oreja. Y pues aquí andamos, pues ya nos vamos. Ya nos vamos para la casa. Y nos estaremos viendo en otro video. O en este video más adelante, en otro día, obvio. Está bien bueno. Ahí como les digo, que tengan una...
linda noche. Pues para nosotros ahorita es noche. Ya son casi las 9:30 y ya nos vamos a la casa. Que tengan una linda noche o día o tarde según estés viendo este videito. Muy buenas noches. Bueno, para mí es buenas noches. Fíjense que aquí ya es miércoles, entonces pues otra vez fuimos a llevar a mi papá que le hice unos estudios de osteoporosis. Entonces pues salimos ya ahorita, aquí van a ser que casi las 12, y vinimos pues a comprar pues lo más rápido también una carne molida guisada vamos a hacer. Entonces pues también de una vez vamos a llevar un pollo, porque pues este día íbamos a hacer un pollo al disco con un sobrino y sobrina, pero pues ya no se pudo por la cita. Entonces nuestro pienso es pues hacerla para el viernes, primeramente Dios, pues ojalá sí. Entonces al disco, ya que pues mi papá pues tiene bastante antojo de el pollo al disco, ya no se trae todos los días que a ver cuándo, porque pues sí, el lunes comimos pollo, pero pues guisado, y pues se quedó con más ganas, así que le vamos a cumplir el capricho. Esperemos que pues no esté lloviendo ni nada, y pues ya llevamos de una vez el pollo, y ya pues, como les digo, ya vamos a la casa, ya son casi, va para las 12, entonces pues a hacer ya la comida. Aquí pues ya andamos queriendo pagar, pues. Miren, pues que vinimos a Home Depot y pues aquí andamos viendo pues lo que mi hijo necesita, carpetas, libretas, no sé. Me dijo, pues vamos, entonces nos dejamos venir una carrera y pues aquí andamos viendo. Pues ya saben, ya se acerca el tiempo otra vez de ir a la escuela. Pues él está en la prepa, entonces pues ya pues con tiempo. De hecho, pues ya que mañana va a ser 1 de agosto, y pues parece que las prepas, bueno, pues aquí entran como a finales de agosto, y pues sí, bueno, por lo menos su prepa. Entonces aquí ando viendo yo, miren, a mí me encantan esas libretas de niñas, de chamaquitas, me encantan mucho esas libretitas, pero pues ahí tengo una libretilla, así que pues no, pues ganas no me falta llevarme una, pero pues no, ¿para qué no? Entonces ya que me la acabe, quizás venga por una de esas libretas, mientras pues mi hijo anda ya viendo lo que él ocupa, y pues yo acá viendo a ver qué me gusta. De hecho voy a llevar un tape, pues yo le digo tape, porque pues ya no tenemos, ya se anda acabando. Miren que también ando viendo los silicones, pero parece que en la papelería de allá pues me sale más, un poquito más económico. Entonces pues aquí sigo viendo mis libretas, que me encanta ver las libretas así bien bonitas, y pues aquí ando viendo pues también, ¿no? Entonces pues aquí también me puse a ver estos libros. Andaba viendo a ver si había de esos libros que yo tenía cuando pues estaba yo también en la prepa. Tenía algunos libros de algunos autores que me gustaba, pero pues no encontré. Pues ya aquí andamos pagando, y miren, está nublado. De hecho este día pues estuvo lloviendo. Entonces pues aquí ya es noche y ando haciendo cena. Unas chimichangas de frijol y de carne molida que nos sobró. Entonces pues aquí ando haciendo eso. Y pues así, amigos, este día fue de pura salida. De hecho fuimos a recoger también los estudios de mi papá, como les dije, pues le hicieron de osteoporosis. Entonces pues ya regresamos y ya ando haciendo esto, estas chimichangas. Y así, amigos, así es puro salir y salir. Y miren, aquí les muestro ya las cosas que se le echan a las chimichangas. Así que pues muy buenas noches. Yo aquí ya ando, pues son pocas las que voy a hacer, no son muchas, miren, nada más estas, pues somos poquitos. Entonces pues así es, amigos, que tengan una linda tarde, noche o día, o pues así, amigos. Entonces pues nos veremos en otro videito.